¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara, el análisis político y social de San Martín de los Andes y la provincia del Neuquén. Guillermo Lará, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. En un día bastante particular para el arte en San Martín de los Andes, para los que trabajamos en los medios de comunicación y en realidad para la comunidad en general. Recién veíamos la cinta negra en el programa anterior de nuestros compañeros de SM Andes Patagonia. Veíamos un emotivo video también en donde se veían algunas imágenes y algunas de las obras de quien fuera Michel Rinke, quien lamentablemente hace algunas horas dejó este mundo para irse de gira, como decía un título de uno de los diarios locales. Desde aquí queremos hacer llegar nuestro saludo y nuestras condolencias a la familia de Michel y a él donde quiera que esté. A mí me tocó conocerlo en Radio Fan, en donde él hacía un programa que tenía que ver con la música, pero que también tenía mucho del arte, música para ver. Y la verdad es que un personaje de San Martín de los Andes, Michel, quien ha tenido la posibilidad de conocerlo, así que desde aquí queríamos rendir un pequeño homenaje para este hombre del arte de aquí de San Martín, que no era de San Martín, pero que había elegido hace ya muchísimos años San Martín de los Andes para vivir justamente su vida. Así que desde aquí nuestro homenaje a Michel Rinke. Vamos a tener varios temas durante el transcurso del programa. Vamos a continuar con algunos de los temas que veníamos analizando semanas anteriores. Tuvimos domingo de elecciones también, elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino. Vamos a estar repasando lo que fue la elección, principalmente la local, también la provincial, analizando qué es lo que puede llegar a ocurrir de aquí y de cara al 2015, cómo comienzan o cómo deja parados a cada uno de los referentes del partido provincial esta elección, el resultado de esta elección. Ya comienzan, Guillermo, a aparecer nombres, especulaciones, aspiraciones, algunas públicas, otras no. Bueno, hablaremos de esto en un ratito. Por supuesto, le vamos a contar cuál es la información que nosotros tenemos sobre los últimos movimientos después de la elección del domingo, ¿verdad? Vamos a estar hablando con el Lonco Ariel Epulef. Ya están los estudios de Supercanal. Nosotros estuvimos hace algunas horas recorriendo allí la base del Cerro Chapelco. El Lonco, vamos a hablar distintas cuestiones con Ariel Epulef, Lonco de la comunidad curruinca, porque desde hace ya algunas semanas se está analizando en el ámbito del Consejo Deliberante el protocolo intercultural. Era una de las aspiraciones, es una de las aspiraciones que tiene no solamente la comunidad curruinca, sino que la Confederación Mapuche en su conjunto. Vamos a estar hablando de las dos reuniones que ya ocurrieron en el ámbito del Consejo Deliberante, la tercera que se viene en los próximos días. Vamos a estar hablando también de la situación en la base del Cerro Chapelco y distintas cuestiones que tienen que ver con la actualidad de las comunidades, la actualidad de San Martín y todo lo que puede llegar a ocurrir de aquí hacia adelante, además de estos temas que decíamos recién, que son temas de actualidad, que se están analizando hoy en el ámbito del Consejo Deliberante y que, entendemos, generan situaciones a veces de opiniones desde cada uno de los sectores, que es interesante tener, y por eso, como habitualmente hacemos en este programa, vamos abriendo el juego para escuchar a cada una de las partes, y varios temas más. Muy bien. Me quiero adelantar mucho, sino después usted me reta. No tiene todos los temas porque hay novedades judiciales. Exacto. Porque vamos a estar analizando el capítulo 2 del Pirata del Chapelco también. El Pirata del Chapelco, que tuvo mucha aceptación, mucha gente que nos paró, que nos pidió que sigamos informando, así que vamos a seguir hablando de estos temas. Y varios temas más. Estuvo la gente del PRO en San Martín de los Andes, vamos a estar repasando una entrevista con Marcelo Bermúdez, que es el jefe de gabinete de Pechi Quiroga. Así es. Es uno de los que suena como posible candidato a intendente. Ya había sonado hace 4 años en Neuquén Capital, obviamente. Todo depende de lo que haga Horacio Pechi Quiroga, que tiene la posibilidad de reelegir
como intendente en la ciudad de Neuquén Capital, pero ha anunciado sus aspiraciones de ser candidato a gobernador. Todos estos temas los vamos a analizar durante el transcurso del presente programa. Han pasado 7 minutos de las 10 de la noche. Hacemos la primera pausa y nos metemos con el desarrollo. Antes, un último momento. ¿Es así, Luis? Nos vamos con el último momento. A la vuelta comenzamos a analizar la información en los recursos.